Comenzamos sin perder tiempo con estas imágenes que vemos aquí a mis espaldas, porque el Akabas de Kazán se consagró campeón de la Copa de Gagarin al derrotar como visitante al MBD de Balashiha en el último partido de la serie final. Son las imágenes, como les digo, de la felicidad, de la alegría de esta noche de martes que se ha conseguido. Akabas retiene de esta forma así el título que logró la temporada pasada cuando se impuso al Lokomotiv también en 7 partidos. El informe es de Sebastián Bresciani. Finalísima de la Copa de Gagarin. Balashiha fue el escenario del partido más importante del año en la Liga Continental de Hockey de Rusia. MBD recibió la visita de Akbars de Kazán. Ambos equipos entraron a la cancha empatados a 3 en este playoff final. El séptimo duelo definía al mejor de la temporada. Cada uno de los elencos logró 2 de sus 3 victorias como visitante, por lo cual el llamado factor cancha era importante, pero en ningún caso absoluto. MBD fue local en este séptimo partido debido a que terminó más alto que Akbars en la tabla de posiciones de la fase regular. Los dos mejores equipos de la temporada 2009-2010 se juegan el título. Akbars, campeón vigente, llega bien perfilado luego del contundente 7-1 que le propinó a MBD en el último encuentro. Los locales están golpeados luego de la derrota en Kazán. Sin embargo, juegan en su cancha con su público por el título y la gloria. Sean todos ustedes bienvenidos al partido 7, capítulo final, MBD Akbars. Poca especulación y estudio del rival se vio cuando arrancó el duelo. MBD mostró decisión y hambre de triunfo para buscar el arco de Akbars. Sin embargo, se encontró con Vehanen. El arquero finlandés estuvo a la altura cuando fue exigido. Luego fue Akbars el que llegó con peligro, pero al que le tocó responder fue a Garnett. Los porteros trabajaban y respondían. De hecho, si MBD llegó al séptimo partido de esta serie, mucho se debe a la gran actuación del cuidaballa canadiense de los de Balashiha. El primer periodo fue de ida y vuelta, y el empate a 0 no reflejó lo que pasó en el hielo. Cualquiera se pudo ir en ventaja. Al minuto de la segunda parte, el estadio local quedó mudo. Nikita Alexeyev marcó la apertura del marcador cuando el público volvía a sus asientos luego del descanso. MBD acusó el golpe y se fue de manera un tanto desordenada a buscar el empate, pero Vehanen tenía con llave su arco y nada entraba ahí. Los locales siguieron insistiendo por encontrar la forma de anotar el 1-1, mientras los de Kazán esperaron pacientemente que se produjera el espacio para marcar el segundo y firmar el partido. Hasta que MBD se descuidó, y esa distracción la aprovechó Niko Kapanen para marcar el segundo. El atacante finlandés anotó un 2-0 que valía un título. MBD estaba muy jugado en ofensiva y Akbars no perdonó. Golpe desmoralizador para los locales, pero le quedaba la esperanza de hacer un tercer periodo épico para dar vuelta al partido. Sin embargo, el amor propio y la vergüenza deportiva no fue suficiente para arrebatarles la copa a Akbars, y el título se quedó en Kazán. Final en Balashiha, MBD 0, Akbars 2. El elenco de Kazán repite éxitos y nuevamente se corona como campeón de hockey ruso. Desplegó todo su oficio para alcanzarlo esta vez como visita. En la temporada anterior lo consiguió como local cuando derrotó en el último partido a Lokomotiv. Sí, es maravilloso. El séptimo partido, la última oportunidad de la temporada y ganamos. ¿Qué podría ser mejor? Sí, está bien haber llegado hasta acá, pero queríamos ganar. Tuvimos un gran año y con eso queremos quedarnos. Nadie creía que llegaríamos hasta acá. Jugamos bien, pero perder siempre cae mal. Me siento muy bien. El año pasado logré el título en Finlandia y este hago lo mismo en Rusia. No me puedo quejar. Cuando ellos juegan un partido perfecto es muy difícil ganarles. Hoy no nos dieron oportunidad, jugaron para campeonar. No sé qué más decirte, así se manejan los campeones. Nosotros no jugamos mal, pero ellos merecen la victoria. Cabe destacar el comportamiento ejemplar del público en Balashiha. Despidieron con una ovación a su equipo y aplaudieron con una tremenda corrección deportiva al mejor equipo de Rusia de hockey en hielo, Akbars de Kazán. Sebastián Bresciani, RT.